Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Es viernes, el 16 de noviembre. Es bien temprano, son las 7:48. Yo apenas llegué de llevar a Emily a la escuela. Y aquí ando en la casa haciendo nada, comienza, no. ¿Qué iba a decir? Junta mi platito, ahí está mi bebé, mi bebé, mi bebé. Sí, ahorita voy a ver si le subo un video. Tengo que bajar a la computadora y subirlos a YouTube. Pero sí. No le voy a hacer de comer a Sebastián ahorita. Y yes, girl. Yo me voy a tomar una malteada. Bueno, me la estoy tomando desde que me levanté. Me queda como un poquito más de la mitad. Me gustan mucho estas malteadas. Me preguntaron qué tipo son. Estas malteadas son de proteína. La proteína es buena porque la proteína te mantiene llena y te hace que no te dé hambre y todo eso. Como si vas a comer, come proteína primero, que sea carne, huevo, eso tiene proteína. Eso es bueno. Esta es la malteada que tiene más proteína y por eso es bien popular. Tiene 30 gramos de proteína, 1 gramo de azúcar, 160 calorías y carbohidratos tiene 5 gramos. So, es la mejor que puedes tomar. Tiene de diferentes sabores, de vainilla, de fresa, de galletas de chocolate con leche, de fresas con crema, durazno con crema, plátano con crema, de caramelo. Hay de muchas. Se vayan a su Costco. Y ahí las venden baratas por un paquete grande. ¿Qué estoy haciendo nomás? Oh, mira, tomé mis vitaminas. Eso es lo que iba a hacer. Porque últimamente me he sentido medio mareadona, así como... El otro día me dio un mareo tan feo que no podía caminar y andaba así ladeándome y me agarraba de la pared. Y es porque no me tomo mis mendigas vitaminas como debo. No sé por qué soy así. No sé por qué no me tomo las vitaminas. So, I don't know, pero sí me las voy a tomar ahorita, que me estoy tomando mi malteada. Bueno, muchachas, ¿por qué se ve blurry? A ver. Son las 10. Y yo estaba acostadita y acabando de editar el video y lo subí. Y mi mamá me mensajeó y me dijo que si ya me había despertado. Y me le dije, sí, ¿por qué? Que se me hace raro que me pregunte. Si yo no trabajo. ¿Do I know how to make magic? No, mijo. Y so dice mi mom que ya salió de trabajar y que quería que fuéramos a comer, so. ¡A quinoa! Okay, el quinoa. Vamos a ver, aquí. Pero ya, se me va a poner mi maquillaje. Tomo ya tenía planeado maquillarme ahora y todo, pues el viernes, ¿verdad? A ver. Move your little feet. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Me voy a pintar. Para relanos, para irnos, hablen a las 11:30 o nos vamos a ver allá. Quinoa es un restaurante chino, un buffet, pero pues yo voy y ordeno un plato y ya lo que me sobra pues me lo traigo para la casa. A ver, mira. Que mi niño descabezó a la pobre de Ana. But yes, girls, yes. ¿Saben qué? Bye, mijo. ¿Saben qué? El video del maquillaje que hice ayer no me gustó. Lo voy a ser franco y sincera. Sí me gustó el maquillaje, pero se me hace como que se mira mucho como otro que ya había hecho. Y no se miraba nada diferente. So. No lo voy a subir. No creo que lo vaya a subir. Todavía no sé. Voy a fijarme en los otros videos. Si se ve muy similar, ni lo voy a subir. Like, ¿para qué? Si es lo mismo, you know. Quería hacer algo como con oro, con así dorado, café, anaranjado, pero la esta que usé ayer no tenía los colores. Pero el que sí tiene colores bonitos así como de fall es este. Este salió para el verano el año pasado. Se me hace que el año pasado, pero eso tiene colores bien bonitos, miren. Estos sí parecen colores de fall. Si hubiera usado esta paleta, pero como la otra era nueva y andaba bien excited. O sea, la otra. Todo estaba bien bonita, me gustó el maquillaje y todo, les digo, pero no se me hizo como para Thanksgiving. Se me hicieron el maquillaje muy similar como cuando hice el maquillaje con esta paleta. Ay, madre, se me cae.
Pero ya, ahorita me voy a maquillar. No sé qué me vaya a hacer, la verdad. Pero ahorita les enseño ya que acabe. Ahora sí, muchachas, ya me arreglé. Me hice el maquillaje. Simple but pretty. Simple pero bonito. Ya nos vamos a ir. No estoy empacando mi agua, porque saben que tengo que cargar mi agua siempre conmigo. Ya saqué a los perros para afuera, ya amarré a Oreo. Tiene el mecatito larguecillo para que tenga campo para correr en la yarda, pero no tanto como para que se brinque la fence. Me voy a llevar mi suéter por si me da frío. Let's go, pa. Y ya, yeah, nomás traigo este, pantalones negros y mis snow boots, o como se dice, no sé cómo se llaman. Yo le digo snow boots. Pero ya, ya nos vamos. Todavía tengo que pasar a echarle gas al carro. Es que a mi mamá no le dije porque me va a decir, siempre le tienes que echar gas al carro cuando vas a salir conmigo. Que es cierto, siempre le tengo que echar gas al carro. Ah, vente por acá mejor. Pero ya, ya nos vamos allá. Estamos aquí en el buffet. Mira el platazo que se va a echar mi mom. Se ve tan bueno todo. Es que la cocinera del oriente tenía mucho que no comía esto, porque siempre está trabajando. Pues ahora mira, le eché hora. Sebastián nomás quiso papas. Y yo me ordené algo del menú. ¿Qué es este de aquí? No se ve. Ya llegamos a la casa. Mi mom se fue para su house. Yo me vine para mi house. Ah, ¿qué hora es? Sí, ya va a ser la una. Ya en un ratito me voy a ir a recoger a Emily. No sabía qué hacer. Dije, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Quería pasar el tiempo, pero no podía pensar en qué hacer. Hasta me daban ganas de irme al mall, pero pues no creo que me hubiera alcanzado mucho tiempo. So. También tenía ganas de ir a la Ross, pero tampoco fui. A la moría que salgan los niños, porque en los viernes la mamá de las niñas sale bien temprano. Y a veces me voy a la tienda o algo con los niños. En el que sale César, so. Pero ahí. Me voy a sentar un rato. Chingadera, tía. Mira la carita que tiene. Ay, chingaro. He's so precious. Ya, yeah, mijo, déjalo. He's so precious. He's so precious. No se la disculpe. Can I take a picture of it? Yeah. What are you looking at, what? Little boy? Hey, no hitting. Mini kid. Well, hold them. Well, I'm trying to grab them. No, you could grab them yourself, girl. Don't be so wild. Anyway, ya tenemos rato que llegamos. Bueno, como unos 20 minutos. Ya habían recogido a Stephanie. Bueno, ya cuando iba a subirnos al carro, llegó su mamá y se llevó a Stephanie, a la niña que cuidó. Me agarró un café de McDonald's. Pero, hey. Ya nomás estoy esperando que salga el Cesarín Pekín. Porque vamos a ir a cambiar su cheque. Oh, yeah, necesito buscar algo. Don't be blurry, mother jeep. Vamos a ir a cambiar su cheque. ¿Dónde está?
Oh, es que traigo mis biles escritos en esta libreta. Mami, mami, mami. Y siempre tengo que fijarme que qué biles debemos para pagarlos. Nada más que están llenos de papeles de Emily y también mi libreta. Ay, Dios mío, ya casi me tengo que comprar otra porque ya se va a acabar el año. Este lo compré en el principio del año, de este año. So ya me tengo que comprar otro para el año que entra. Because we have to have nuestros biles en orden, you know what I mean. Pero ya estoy esperando que salga y luego vamos a ir al gallo a comprar la carne. Am I talking to you? Yeah. No. I'm not talking to you either, Vader or Oreo. I'm not talking to you guys either. Not you or... Ay, es que parece un pinche perro de Vader. Vader, cuando voy al baño, ya les he dicho, me espera afuera sentadito. Puedo estar una hora ahí adentro, me baño, lo que sea. Y salgo y está sentadito ahí afuera nomás viendo la puerta así. Es bien... apegado a mí. Miren, el negro está. Ya se fue a acostar allá. No, Vader tiene que estar aquí. Mijo, no lo enfades. Y luego me estaba viendo en el espejo y quería tomarme un selfie, ¿verdad? Sorry, mijo, le metí un guamazo. Quería tomarme un selfie así con mi teléfono, pero en el espejo así de cuerpo completo. Y andaba así y pues me estaba viendo en el espejo y Vader nomás me miraba y miraba al espejo y que se para y le hice así. Quería asomarse al espejo. Dije, ah, ¿cómo no tenía la cámara para grabarlo? Stop, leave him alone. Se me hizo tan chistoso porque se paró así de patitas y le hice así, como diciendo, pues qué mira, you know, qué está viendo ahí, por qué siempre se para aquí. Y quería mirar en el espejo y se me hizo tan curiosito, pienso que a lo mejor se alcanzó a ver mi chongo o algo moviéndose. Y he de haber dicho, ahí hay otra Yuri, y se quiso asomar. Ay, se me hizo tan curiosillo. Mira que sí, pinche golimpón. Mira, mira. No, mamá. Ay, ese niño, cómo me enfada ese niño. No, mamá. I wonder si se pueden meter a la escuela ya ahorita, aunque ya, ya haya empezado. Porque a veces lo traigo pegado conmigo 24 horas al día, 7 días a la semana. Y le digo a César, ya cuando llega César le digo, llévate al niño contigo, y no quiere. Le digo, el niño no me deja en paz ni un segundo. Dije, siempre lo tengo que tener. El otro día me metí a bañar con él en el baño y sentadito, porque no quería despegarse. Y le digo a César, necesito yo tomarme un tiempo de, like, sola, porque estoy con él a cada minuto. Y you know, I know que hay unas mamás que tienen paciencia y pueden, y you know, pues todo eso, you know, está bien. Y han de decir, ¿para qué te quejas? Si quieres, tienes hijos saludables que te quieren, ¿verdad? Sí, no me quejo, nomás que a veces yo siento como que necesito me time, like, sola. Mira, yo he dicho eso muchas veces. ¿Qué güey? Iba a decir qué Vader, pero iba a decir qué hueles a la misma verso. ¿Qué güey? Ay, yeah. No, so Emily, knock it off. Got a little ass in that. Got a little ass in that itch. Got a little itch in that ass. Ay, ¿cómo me lo ancho? ¿Cómo me lo ancho? Sí, me lo ancho. Sí, pinche golimón, mira mi brazo como chido. That's Sebastián's. But I just wanted it. Oh, that's too bad. You can get one later, now give it back. Hey, voy a esperar que salga César. Dijo que ya había salido, nomás que estaba esperando al patrón. Tengo un mensaje. Estaba esperando al patrón porque todavía no llevaba los cheques. So. Ya llegamos al gallo. ¿Por qué se ve tan borroso? Se agarró nuestra carne. Vamos. ¿Le vas a llevar sus chicharrones a mi papá? Miren nomás. ¿Cuánto chicharrón? ¿Qué, una libra? Pues están livianitos, a mí no pesan mucho. Andas muy karate kid. ¿No tienen los abritones? Ahora vinimos a la Walmart. ¿Eh? El señor ha calado, no se me queda viendo. A ver. Vinimos. Ay, a ver si no le pego al carro. What are you laughing?
Ahí está mi primera ahí. Ya, yeah, close it. Ay, pensé que se había machucado el dedo. ¡Ali! Se quedó dormido Carlito. No. Están las luces prendidas. No sé si se gasta la batería. ¡Ali! Ya. No, ya está en amarillo, ya se descargó. Ahí está, mírala. Aquí andamos en la sección favorita mía. No tiene nada. Ya llegamos y miren, ya compré la plantita esta de Navidad. Dice César que se dice en Pascua. ¿Ustedes la conocen como Pascua? Dijiste Pascua, ¿verdad? Como día de acción y Pascua. A mí, de acción y Pascua. Pascua, nosotros la conocemos, pues aquí en inglés se dice poinceras. No sé, poincera o algo así. Pero ya, se me hizo bien bonito. Estaba entre agarrar esta o otra que parecía un pinito. Y tenía un moñito como para poner en la mesa de allá, pero no sé si va a estar muy alto. Está Mirel y aquí está César. Y luego me agarré esta bata. Ya la había visto la otra vez. La agarré en 3X y siento que me queda bien. No me gusta que queden apretadas ni nada. Y esta me quedó like perfect. So, están a $20 en la Walmart ahorita. Y hay de muchísimos colores. Nomás que tiene muchas de estas de como algodoncitos. Pero oh my god, está bien calientita. Y aunque me gusta mucho mi otra bata, la azul, que he tenido desde hace mucho tiempo. Le dije a César, yo quiero una bata de esas like esponjaditas, como de estas. Ahorita me la voy a poner para que la miren. Y también están larguitas. Está bien, bien cozy, miren. Super duper, ahí viene Vader. Cozy. Sí, me dijo, cierra la puerta. Es que tienen la tele ahí en la sala y se me hace como que estoy bien alto. Ah, oh, I'll close it. Ay, mi hijo, me sorprendo con mis juguetes. Pero así es. ¿Cómo se las enseño para que vean qué larga está? Pero, oh my god, está bien calientita. It's so cozy. Y luego tiene bolsas. A mí me encanta tener mis manos en la bolsa. I just love it. Mírala. Bendiga luz. Quiero que miren que está larga, miren. Me llega aquí. Este niño se pone a llorar y me asusta. Dije, pues ¿por qué está llorando? Y está llorando porque el menso echó su juguete bajo la cama. You see what I mean? Que necesito alone time. No puedo ni grabar mi bata. Mi chungu ya se me cayó por un lado. Pero ya, yeah, está bien bonita mi bata. Los cristales muy oscuros. No se alcanza a ver quién viene. Sin ninguna pista se observó aquella mujer tan distinguida. Está haciendo un friazo acá afuera, pero todo sea por la carnita asada. Acá andamos y mis niños, Emily no tiene suéter. Le digo, mija, ve, pon tu suéter. Dice que de ella no tiene frío. ¿Y tú tampoco, da César? Yo siento que me he hecho bien frío. Bueno, yo ya de por sí, nena, bien friolenta. Pero ahorita soy más, bien exagerada. Pero está a un grado acá afuera, no se crean. Está como a... Déjenme ver qué tan frío está hasta ahorita. No la creo. ¿O no a 48? Está a 48 grados. Yo pensé que estábamos como a 10. Todo sea por la carnita asada. Está engorrado mi papá. Solo queda de mi amor. La primera carta es la que ella me mandó.